les puso un vídeo sobre las atrocidades nazis. Se entabló una discusión sobre si eso podría volver a pasar o si las personas aprenden la lección. Me hicieron una pregunta que no supe contestar. ¿Pensáis que no sería posible una dictadura? De ningún modo. Ahora no somos tan tontos. No nos podrían comer el coco como entonces. ¡Ay, Teresa! La figura de un líder merece también respeto. Por eso me gustaría que os dirigierais siempre a mí, como señora. ¡Señora! ¡Ella viene! Buenos días. ¡Buenos días, señora Bailey! A partir de ahora, nuestras dos consignas serán fuerza mediante disciplina y fuerza mediante comunidad. ¡Repetidlo todo! ¡Fuerza mediante disciplina! ¡Fuerza mediante comunidad! ¿Cómo se puede reconocer un grupo? Por la vestimenta. También se puede llamar uniformidad. ¿Y qué os parecería si solo durante la semana de proyectos implantáramos un uniforme? Ahora que ya somos un grupo, pienso que necesitamos un nombre. Ese era mi siguiente punto de tocar. ¿Tienes alguna propuesta? ¿Marco? La ola. ¿La ola? ¿Por qué? Porque tiene fuerza. Chicos, ¿creéis en la ola? ¡Señora Bailey, sí! Pues entonces tenéis que pasar a la acción. Vuestra primera acción, como grupo, será reclutar miembros de la ola. Para llegar a ser un miembro de la ola, cada alumno tiene que prometer que va a cumplir nuestras normas estrictamente. ¡Nuestras consignas! ¡Fuerza mediante disciplina! ¡Fuerza mediante comunidad! ¡Fuerza mediante acción! ¿Sabes que sería una pasada? Pon el logo ahí arriba. Yo lo haré. Hace unos días surgió una pregunta, si era posible que volviera o no a ocurrir una dictadura. Pues bien, es lo que acabamos de ver, fascismo. Todos nos hemos considerado mejores, mejores que los demás. Les hemos hecho daño y no quiero pensar lo que habríamos sido capaces de hacer. ¿Pero qué significa esto para la ola? Que se ha acabado, Laura. ¡Alto! ¡Quedaos sentados y no se mueva nadie! La ola no ha muerto, dígalo, la ola está viva. Solo es una pistola de mentira.